va a faltar agarre en la pista. Da un par de vueltas sin correr demasiado. Todos los coches han cruzado ya la meta y estos son los tres primeros. Verstappen, Hamilton y George Russell. Ha sido una sesión de entrenamientos muy emocionante y aún nos quedan más emociones por vivir este fin de semana. Les damos la bienvenida al Circuito Internacional de Bahrein. No queda nada para que arranquen los monoplazas y dé comienzo el Grand Prix de Bahrein. Hoy correremos unos 5,4 kilómetros del magnífico Circuito Internacional de Bahrein con 15 curvas y las curvas 1 y 11 que deberían propiciar buenas oportunidades de adelantamiento.
No pierdan de vista a los coches que se afiancen en la zona frontal izquierda al pasar por la peligrosa zona de frenado de la curva 10. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Charles Leclerc ocupa la pole y junto a él sale George Russell. En el resto de la parrilla vemos Hamilton, Verstappen, Carlos Sainz y Pérez. Bottas, Fernando Alonso, Norris y Wang Yuzhou. Ocon, Tsunoda, Kevin Magnussen y Gasly, Mick Schumacher, Ricciardo, Lance Stroll y Nicolas Latifi. Albon y Sebastian Vettel sale desde la cola de la parrilla. Y con los preparativos casi completados, volvemos ahora a la pista. Un día más, David Casas me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no bloquearte mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1 como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acercamos al comienzo del Gran Premio.
cohete está disponible. Acabó la carrera. Nos vemos en el Parc Fermé.
Aquí termina otro espectacular Gran Premio de Bahrein con una victoria de categoría. Dime, ¿por qué crees que han superado hoy a sus rivales? Creo que el factor decisivo de la carrera de hoy fue sin duda la velocidad. Parece simplista, pero los coches rápidos ganan carreras, y es lo que nos han demostrado en la carrera de hoy. Aquí están las estrellas, una carrera apasionante y un tremendo esfuerzo el de Ferrari. Su historia es bien conocida, y no es de extrañar que hoy vuelvan a brillar en lo más alto. Una vez terminada esta gran carrera, ¿cuál crees que ha sido el piloto del día? He de admitir que Sebastian Vettel me ha cautivado durante el día de hoy. Un pilotaje increíble. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.